Muy buenas tardes. Jueves, casi, casi el fin de la semana. Tenemos y arrancamos ya una nueva cita, un nuevo paseo, cita con la actualidad de Ceuta y todo lo relacionado con la ciudad. En menos de una semana arranca Fitur, la feria internacional de turismo, una de las más importantes de Europa y una vez más Ceuta volverá a estar. En esta cita, 38 edición de Fiture Madrid, desde el próximo 17 de enero hasta el 21, Ceuta contará con un stand de 200 metros cuadrados. Hablaremos de eso y les daremos todos los detalles. En una cita que Ceuta va a aprovechar para promocionar, aparte de sus recursos patrimoniales y culturales, su gastronomía y sus pruebas deportivas. Rico, rico, rico. Hablaremos de ello. También hablaremos de belleza, como cada jueves toca. La sección con nuestra experta en belleza, Eva García Barrueso, que nos trae a un protagonista Ceutí que triunfa fuera. Hablaremos de arte y de cultura y de premios. ¿Recuerdan el premio y el concurso Conoce Ceuta de nuestro DJ Monchi? Ya sabemos la ganadora. Se llama Raquel. Hablaremos con ella mañana. También veremos el ganador del concurso de Chiquetos. Y les vamos a recordar que la exposición de Pepe Gutiérrez, de Don Pepe Gutiérrez, exposición fotográfica que está en el Museo del Reveír, se amplía hasta el día 20. Exposición de fotografías cuyas eh, fotos están a la venta y cuya recaudación era destinada íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer. Para los que no la conocen todavía, estas son las fotos del maestro. Disfrútenla. Maravillosa exposición, detalles cercanos, paisajes interiores, exposición del gran del maestro Pepe Gutiérrez. Sigue eh, abierta en el Museo del Rebellín, en el Museo del Paseo del Rebellín y se amplía eh, el plazo de exposición hasta el día 20. Todas esas fotografías están a la venta, marco incluido, y la recaudación que se obtenga con la venta de estas, de estas obras, pues irá a íntegramente, todo, exclusivamente todo, a la ayuda de la lucha contra el cáncer, a la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Es así, Remé Sí, exactamente es así. Lo que Muy pasa buenas es... tardes. Buenas tardes. Bienvenida. 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 ¿Cómo estamos? ¿Cómo esperamos el año? Tú sabes que yo no he salido aquí en mi vida, pero bueno, <laughs> mi marido me anima y vosotros también. Sí, pues no, estoy, yo, yo te estoy... agradezco que estés aquí, que hagas este esfuerzo ¿eh? mm, dicho bueno. sea de paso, te agradezco sí. públicamente es un esfuerzo, que hagas... es un esfuerzo, pero este porque... esfuerzo por estar aquí con sé los... que Pepe siempre está con nosotros y, y bueno eh, estos días, estas fiestas han sido un poquito durillas, pero hemos mantenido el tipo porque mis nietos y la gente joven tiene que seguir adelante y así estamos, bueno, de eso lo vamos a dejar de hablar y íntegramente para el cáncer, pero en este caso es la Asociación Española contra el Cáncer pero, pero en siempre. este caso Pepe quería que fuera para la Ceuta yo quería que fuera a la Asociación Española contra el Cáncer, pero la, la delegación de aquí de Ceuta, que Pedro Ballesteros, el oncólogo nuestro, lo, bueno, ya jubilado también, pero lo puso bien uh -huh. aquí en el prólogo que hizo porque se necesitan muchas cosas materiales. Sí. ¿eh? Y entonces, pues eso, luego, si Dios quiere y el tiempo me deja y me da fuerza y todo eso, haremos más a nivel nacional porque a mí me interesa muchísimo, como nos interesa a todos, la investigación. Eh, Reme viene muy bien acompañada de José Manuel. Hola. Muy buenas y bienvenidos. Hola, buenas tardes. José tarde. Manuel, ya por, eh, por la indumentaria, ya sabemos ah. que viene de la Asociación Española contra el Cáncer. Sí, así es. Yo soy trabajador social de la Asociación Española contra el Cáncer de aquí de Ceuta. Trabajo en un equipo de atención psicosocial que damos apoyo a enfermos con eh, enfermedades avanzadas. Trabajamos a través de también de una financiación de un proyecto de la obra social de la Caixa, una psicóloga, mi compañera Cristina Cordente y yo, como trabajador social y en este marco pues conocimos a Reme y a Pepe Gutiérrez en mayo del año pasado y fue entonces cuando nos dijeron pues el gesto generoso que querían tener con nosotros eh, a través de la donación, de, de la donación de, del, del dinero vendido recogido recaudado mm. por la venta de, esta, de estas interesantes fotografías como vemos aquí. Reme me ha hablado mucho y muy bien bueno de la asociación en general pero en concreto de vosotros qué es lo que hacéis cuando eh, se entreguen estas obras y la Asociación Española contra el Cáncer de Ceuta reciba ese dinero, ¿qué es lo que se va a hacer con él, José Manuel? Pues mira, como bien ha dicho Reme, quería donar el dinero a la sede local de aquí de Ceuta, entonces nosotros lo que hacemos, tenemos diferentes servicios ¿no? que damos a los pacientes, a las personas afectadas por la enfermedad en, aquí en nuestra ciudad, eh, pues por ejemplo tenemos materiales, préstamos de materiales ortopédicos, PP y RM se beneficiaron en su día de ellos, por ejemplo, una camita articulada que os dejamos, un colchón anti-escara. Tenemos, bueno, tenemos más materiales como sillas de ruedas, andadores, ¿vale? Préstamos <coughs> totalmente gratuitos que se hacen a las personas cuando tienen necesidad de, de estos materiales. También tenemos otro tipo de, de ayudas, como son pelucas, ¿vale? Tenemos pelucas para personas, mujeres en este caso, que tengan esa necesidad en ese momento, ¿no? Tan duro de la enfermedad. Eh, tenemos también una red de casas y residencias en todo el territorio español donde las personas que se tienen que desplazar a darse tratamiento, en este caso nosotros como no tenemos el recurso de la radioterapia aquí en Ceuta, pues lo tenemos, al tenerlo en Algeciras, tenemos una casa de acogida en Algeciras, en el que las personas se pueden quedar a pernoctar varios, varios días y no tener que estar yendo y viniendo eh, ya sea en ambulancia o con sus propios medios. Así sí. le damos la comodidad de que tienen allí un recurso donde poder quedarse. Vale. Un montón de servicios para, para servicios, los enfermos sí. que se necesitan y que tienen un coste, evidentemente. Tienen un coste, sí. Claro, como también puede ser eh, una obtención de, de, un pre, de un material ortopédico que necesiten, ya sea, por ejemplo, mallas para el linfedema, por ejemplo, o otro tipo de materiales que, que necesitan comprar, que sí que es verdad que el sistema público da un tipo de ayudas a, a, para la cobertura de esos materiales. A, a través del inserso, a través de la seguridad social, te cubren un tanto por ciento, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que el, la persona tiene que hacer frente a, eso, a esos gastos directamente primero con sus con su recursos, luego se tramita la ayuda y te dan un tanto porcentaje, te, te cubren una, una parte, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que pasa? Personas con pocos recursos eh, no pueden hacer frente a esos gastos a la hora de, de tener que comprarlo primeramente por ellos. Entonces, la asociación... Tenemos a través de estas donaciones de ámbito privada, tenemos ahí un, una bolsa de dinero, por así decirlo, para, para este tipo de ayudas, para poder hacer hacer frente, ayudarle a estas personas. Que Es una gran ayuda para estas personas que, encima de saber y de tener que luchar contra las enfermedades, se ven sin recursos, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, pues entonces, si os parece, vamos a volver a ver algunas eh, imágenes de esta exposición. ¿Quedan fotografías a la venta que están a un precio de cuánto remes? Pues las más pequeñas, bueno, el tamaño más estándar, no me acuerdo ahora mismo cuál es, 20 por 50 o algo así, o por 40, están en, en 60 euros. Esta, por ejemplo, vale en 60 euros. 60 euros. 60 euros. Son fotografías del gran Pepe Gutiérrez, de un maestro, eh, que además eh, las vemos ahora en las imágenes, ahora vemos un detalle, pero en cuanto veamos ya un plano más general, más abierto, verán que vienen eh, enmarcadas ya. Se venden con el marco, es decir, tendríamos un recuerdo del gran Pepe Gutiérrez en casa, primero, un guardazo y además colaboramos con una buena causa, ¿no? Sí. Bueno. Mira, primero eh, te diría que ahí vemos los marcos. El, el mérito más, más, más de esta exposición es que están reveladas por Pepe. Están reveladas por, por, por él, Pepe Gutiérrez. Están reveladas en la impresora que tenemos, que tenemos en casa, eh, una impresora profesional y están reveladas por Pepe. Están enmarcadas a su gusto, La pu le puso él paspatur y todo eso, y el marco lo hizo él, y luego están firmadas en el 2013, o sea que tiene su, su mérito, vamos, y bueno, de las que estáis enseñando hay muchas vendidas, pero quedará, pues, vamos, calculando unas 20 fotos. Una cosa quiero decir, si puedo, Susana. Claro que sí. Que no, tampoco hacer El mío es suyo. Realmente. Es que yo entiendo que hay algunas fotos que los, tú sabes, los maestros, los lo, 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 lo fotógrafos algunas veces son cabezones yo con mi marido algunas veces he tenido mi discusión de decir pues esta se vende mejor sí, que lo, esta. sí lo he contado aquí lo he contado aquí no lo ha contado aquí las discusiones que, que tenía sí. pero vamos que por otro lado eh, también reconocía que, es que remera su gran su sí, gran filtro sí ¿eh? sí, sí. Si pasaba el filtro de reme, sí. entonces ya eso sí, tenía que ver. Pues. A, a pesar de pasar el filtro mío, algunas veces, entre comillas, hacía lo que la gana. <laughs> Eso no lo contó. Sí, entonces, bueno, porque él sentía que lo quería poner, que le había trabajado él. Entonces, hay fotos que son difíciles de vender, para... bueno, algunas de las que quedan todavía para poner en cocina, en comedores, muy bonitas. Pero yo hago un llamamiento desde aquí a los restaurantes. Sí, la, porque son muchas de, de A las fruterías. De frutas, de postres. A las pescaderías buenas. Pescaderías peras, cigalas. El, efectivo, bueno, la de las cigalas está vendida. Y la de los salmonetes está vendida. Pero hay unas una sardinas arenques, por ejemplo, que a lo mejor para alguna pescadería, para restaurantes. Yo, yo eh, lo que he pensado. Entonces, nosotros, nuestra familia, casi todos han comprado una, lo, lo, mis hijas, porque las quieren además pagar por por. por por colaborar con la asociación principalmente y ese es el motivo que estamos aquí para que la gente se anime a comprar las fotos a ver si podemos vender todas para que ese dinero sea para esta asociación y podamos hoy vender. estamos a 11, quedan 9 días eh. para poder colaborar con esta causa tener una obra una auténtica obra maestra en casa que de, en casa en el negocio en, en la oficina y además colaborar con esta buena causa que es eh, pues ayudar a las personas que padecen, que padecen cáncer. Además, hemos empezado un año difícil también aquí uf, en Ceuta, todo hay que uf. decirlo. Y eso, pues, también nos debe ayudar y ponernos un poco en situación. A recordar de que hay mucha gente que necesita ayuda. Las fotografías están disponibles, eh, la, la exposición, en el Museo del Rebellín hasta el próximo 20. 20 de enero, a partir de ahí ya se hará entrega ¿no? de las fotografías. Sí, cuando que vayamos, cuando descuelguen descuelgue las fotos, nosotros mismos. Nos dedicamos a llamar a todos los que la han comprado, que dejen su teléfono, el nombre y el nombre de la foto. Uh -huh. Y llamamos y en el momento que esté la foto descolgada, del día 20, bueno, el lunes o el martes de la semana siguiente, pues hacemos la entrega y el pago. Y ya está. También, bueno, este es el, este es el, el folleto de, de esta exposición que está en el Museo de Ceuta, insistimos. También hay fotografías en el Facebook. Eh, a través del perfil Código de Luz de Pepe Gutiérrez, ahí constantemente, si buscan la muestra Detalles cercanos, paisajes interiores, ahí también pueden ver las fotografías y elegir algunas si es que quieren colaborar con esta causa. 60 euros las más pequeñas, que es un código estándar, y 100, y 100. euros la, las grandes. Sí. O sea, tienen incluso dos precios. Y luego, además, también hay unos. Ahí va. Unos postaleros. unos postaleros a 3 euros con las mismas fotografías, pero en versión postal, que ya tienen por detrás incluso el, el logotipo de la Asociación Española contra el Cáncer, que también. Tiene el, el mismo camino y el mismo destino. Sí. Ayuda sí. a la Asociación Española contra el Cáncer. De esto todavía queda, ¿no? Tengo, sí, sí. tengo que decir que eso ha sido una donación. O sea, la idea de hacer en vez de un catálogo esos postaleros, pues para que la gente lo compre y lo pueda usar, porque hay quien pone lo, las fotos en marquitos. Ahí yo tengo amigos que han puesto todas las fotos en un marco, como un collage, ¿sabes lo que te digo? Y tengo que decir que eso es una eh, lo, lo ha dado la, la Consejería de Cultura, el museo en este caso que lo ha donado, o sea que lo han hecho y el precio al precio de costo y el precio de costo pero que el dinero cuando se venda no es para la, la, la consejería mm. ni para el museo es también para la asociación pues eh, yo creo que más claro de agua Recuer pues recuerda Reme cuando se hizo esta exposición Esta exposición. En 2013. pero recuerda cómo fue el filtro uh -huh. no te entiendo Susana el, sí cuando cuando porque el filtro lo hacías entre los dos que por qué lo hizo él? Que, no es... que sí que cu cuando hicisteis el filtro la selección para, el, para la selección ah la selección pues mira la verdad es que algunas están eh, esas que están casi todas porque tengo en casa todavía algunas que no están expuestas pero Pepe le gustaba hacer porque como a él le gustaba mucho el los bodegones él también pintaba muy bien aunque nunca lo ha sacado y, y, y éramos amantes del arte y de todo esto pues entonces él decidió hacer esa exposición y la verdad el filtro nos gustó a todos yo le dije que como, pero como yo no las vendo, decía, si yo no las vendo, si yo las fotografía no las vendo, digo, ya lo sé, pero ¿y si algún día te da por venderla, ah, ah, no, que va, y decía esto, el día que yo me muera hacéis vosotros lo que os dé la gana, pero estando ya malillos, decidimos, yo creo que estuvimos, empezamos a estar enfermos en el 2013, y curiosamente, esa exposición se inauguró antes de que nos diagnosticaran tanto a mí como a él el cáncer, a mí de mama que yo salgo para adelante de momento, y él tuvo la mala suerte. Ya, luchamos cinco años casi, y bueno. Y entonces, pues fue cuando dice: Bueno, el día que quiera. Y entonces él dijo: Pues la de, la de la, los bodegones la vamos a vender y la vamos a donar a la asociación. Y el filtro se han quedado algunas en casa, y hay algunas que son bastante buenas también, pero bueno, no están enmarcadas y nada, y, y no la hemos puesto. Sí. Pero algún día saldrán sí. en alguna que otra posición, porque ahora vamos a descansar. Para descansar un poquito porque sí, ha sido todo un ver, mm. Sí, han sido claro. unos meses muy intensos porque hemos llevado los proyectos que él tenía programados, que le tenían programados. Entonces, tú sabes, que hemos estado en Italia, uh -huh. hemos estado en el Instituto Cervantes Tetuán, hay una que viene de camino, esta de la Fundación de de Nación, French Convivencia, eh, la otra, bueno, en fin, hemos estado muy liadas y eso, aparte con todos los papeles que hay que arreglar, porque la burocracia es un poquito así pejiguera, como se suele decir pues la verdad es que, que estamos un poco cansados de, de esto de Pepe Gutiérrez, esto de Pepe Gutiérrez, no por la palabra de Pepe Gutiérrez, porque yo lo tengo encima y eso es para mí y para mis hijas, pero sí que tenemos que tomar un poquito de descanso y a lo mejor el año que viene, si Dios quiere, saldrá otra vez Pepe Gutiérrez a la luz porque tiene mucho material hecho. Yo creo que va a ser antes que el año que viene, Reme, porque ella dice estamos cansadas, ella y sus hijas. No motivo, cansada. Sí, bueno, que han sido unos meses intensos entre no. terminar las exposiciones que tenía previstas, viajes, el homenaje que le hicieron... Se nos ¿no? ha ido una, ¿eh? ¿Que le, ¿Una qué? Se me fue una exposición, desgraciadamente, que Pepe eh, lo eligieron, el, festi el del, era el Festival del Mediterráneo en Sicilia, y le eligieron una serie de fotos del mar, y las tengo ahí, y es a ver si puede ser que se pudiera, este año, la pudiera mandar... Porque vinimos de, de, de Italia y todo eso, y cuando me empecé a ver los papeles, y porque esto es poco a poco todo lo que él tiene, pues se nos fue, se nos fue. Esa posición era el 1 de septiembre y se nos fue el día. Pero bueno, llamamos y dijimos lo que había pasado, y entonces nos han dado la opción de poderla poner otro año, pero es en Sicilia. Ya tenemos entonces un objetivo para este año. No sé para cuándo. ¿Y alguno más seguro? Sí, por ahí me están diciendo y me están hablando, porque tú sabes que Pepe era muy querido y. Y tanto. Y tanto. Bueno, era muy querido y. Y, era su, y ya te digo, pero ahora mismo, eh, exposición nueva no. De lo que hay, van otra ONG que tengo en la mente. Ah, sí. Sí, sí. Pero vamos a esperar decir? siete, ocho meses. ¿Se puede decir la ONG? Pues mira, si quiere que te diga, sí, se puede decir. Yo estoy. Es una asociación que veo que están trabajándolo mucho y es el Alzheimer, que ni siquiera me he puesto en contacto con ellos todavía, no nos hemos puesto, pero quiero hacer algo para, con, con, para el Alzheimer. Estoy, tengo amigos con niños que son autistas y de síndrome de Asperger también, que son más o menos parecidos, pero tengo amigos que, que están sufriendo todo esto, y, y bueno, asociaciones mentales y cosas de esas con la CFE, o algo mismo que son amigos míos también. Y no te quiero decir que son tres del mismo año, pero si Dios me da algo a mí, bien, y si no, pues mis hijas a lo mejor lo continúan. Totalmente decididas las sí, tres y sobre, a, sí, a labores secundarias. Sí sí, 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 seguro. Eso está clarísimo. De lo que hay, seguro. Y, y quiero también hacer que esa, se lo está comentando a José, me gustaría a nivel nacional, y si puede ser Madrid, tengo familia y eso, eh, llevar, llevar para la investigación. Para la investigación, porque eh, aparte de todo lo que ha dicho José, de material, la investigación es sí, fundamental. Sí, de hecho, y en este país no se invierte. Sí, no, de hecho, nosotros... Es fundamental, nosotros... y entonces yo creo que todo el dinero que podamos conseguir para la investigación, pero que lo que estoy hablando de autismo y Alzheimer, todo eso es para la investigación. Lo, el, el, eh, ahora mismo el objetivo nuestro es la, la investigación. bien, te tengo que decir en ese tema, Reme, que... En todas las sedes provinciales de la Asociación Española contra el Cáncer se manda un tanto por ciento del presupuesto recabado durante todo el año, a la investigación que es un 10 a la sede central de Madrid para que lo inviertan en investigación, mm. que es súper importante. Claro, claro entonces, que sí. la foto de Pepe, bueno, no es porque eso, pero tú sabes que la última exposición que él inauguró, ...las de abstracciones, eso fue un éxito impresionante. Esa es la que ha estado en el Instituto de la mitad. Y esas fotos son vendibles, pero además bien. ¿eh? Y quiero que que, que, que bueno que te, que Pepe se le reconozca, aparte de por su arte, como él no quería vender. Pues bueno, a lo mejor algún día, cuando ya no lo tenga todo, ya que haya hecho una y otra y otra, a lo mejor me da algún día a mí, o por ponerla en algún recito, algo, y fíjense lo que ya sea, está. pero vamos, de momento, mmm, nos apetece descansar un poquito y bueno, y todo el mundo ah. que, que necesite algo, por, por, para alguna tómbola, o para hacer fe, por ejemplo, no sé, sea, hace tres o cuatro años. Le donó Pepe la foto, o sea, el, el copyright se dice, ¿no? Uh -huh. Para que lo expusiera en un almanaque. O sea, yo estoy abierta para, para estas cosas, que, que conmigo cuente. Para negocios no. Para negocios no. Todo lo que podamos <laughs> ayudar en esto, sí. Y que se recaude dinero para todo la... esto, sí, porque yo también voy ya para mayor y quién sabe si me puede dar cualquier... Pero pienso en los que ya lo tienen, en los que lo han pasado y, y la gente que, que nos lo he dicho a José, digo, que no me hago voluntario porque no tengo tiempo. Claro. y con mi familia afuera. Pero es una forma de voluntariado también. Es una de Que puedan contar con nosotras para todo lo que necesiten en plan solidario. Que sí, que sí, que todo lo con relación a, a las fotos de Pepe. Porque mm. las fotos de Pepe no vendía ya te digo, eh, eh, es más, regalaba, regalaba, regalaba fotos un montón y colaboraba con Patrimonio Cultura. Con, con el cronista de la ciudad, con to todas las fotos que tiene Pepe, él no ha cobrado nunca un duro Ay. por una foto, nunca, ni por el trabajo, ni por el libro, cuando se hizo el libro <laughs> de Ceuta ante la luz y en más, que es muy bonito, que a mí me gustaría que se pudiera hacer una segunda edición, si se pudiera en algún momento, y actualizarlas con fotos de él. Es que no se puede, no os podéis imaginar, a ver si algún día os invito, porque me querían ir a grabar, queríais grabar el despacho de Pepe, lo pongo un poquito en orden. Y, y, logro, y eso porque no os podéis imaginar lo que tiene Pepe millones la última vez que estuvieron aquí no sabían todavía todo lo que había no y siguen sin saber Pepe saberlo. las tiene clasificadas y se puede decir pero yo te digo la verdad yo me he metido y, y entonces entonces si se quiere actualizar el libro en caso de que se actualizara hay fotos hay fotos hay fotos muchas muchas y Pepe era muy amante de las culturas, de las cuatro culturas, de todas las cosas. Ahora, que me están diciendo a la gente que cojo yo una máquina de fotos para hacer fotos y que... Me... Que las no ¿no? No no, 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 no. Yo lo siento mucho con <coughs> el móvil. Cogeré la más facilita que tiene de Pepe para poder hacer algo. Con el, el móvil. Gusta. Porque increíblemente, no sé qué es lo que me ha pasado... Bueno, mi hija Rocío dice que se la ha metido su padre dentro, porque cuando tiene saca su carácter de vez en cuando y digo hija mía, ¿es ¿qué te parece a papá? No, así no, no, si es que me lo noto yo, yo. Y yo, increíblemente, ahora veo cosas bonitas, veo alguna cosa. Y me apetece, digo, uy, qué bonito, esto lo haría Pepe. Y con el móvil lo hago. Y me están saliendo unas fotos muy bonitas, pero bueno, las colgaré, tú la verás, Susana. En el las film. colgaré en el Facebook. Pues adelante. Porque esas no tienen calidad, ni quiero que tengan calidad. Hombre. porque Porque yo no me voy a dedicar a la fotografía, me fotógrafo era a mi marido. Nunca se sabe, ¿eh? No, no, no. No, no se no. puede qué decir, va, qué va. Va. nunca, jamás. Que va, que va, que va. No creo. Pero bueno, ya, que bueno no. ya empezamos, no creo. No, <laughs> vamos avanzando. No, no creo, eh, ya te digo, en plan así, móvil, Instagram y no. Cosas no. Nunca se puede decir si mi hija te monto... este te agua te... no beberé. bueno ya Susana. vamos a dejarlo ahí en esta no mira sabe lo que no que deseo para mí y para todos vosotros y, y todos y todos salud nada más no sabéis no sabéis lo valiosa que es <coughs> y, y eso no se puede hacer nada y, y tú sí que lo sabes Sí, yo sí que lo sé bastante bien que lo sé bastante bien que lo sé pues muchísimas gracias y yo no por quiero el... hablar porque ya sabe que intento es... ser fuerte todo ya. lo que puedo pero es que es tan importante la salud, no os podéis imaginar. Yo he hecho la lotería también, porque bueno, si te toca la lotería, no solamente... <laughs> pero no te podéis imaginar lo importante que es la claro. salud. Y una vez que se tiene una enfermedad, que se tenga calidad de vida. Calidad de vida hasta que llegue el momento. Y mi marido la tuvo. Mi marido la tuvo con ayuda de toda su familia. Ayuda, bueno, tú lo viste un día antes de morirse. Sí, sí, y él estaba pepe, arropado se con se levantó, su familia. Bueno, con lo, un humor, lo que se pretende. A ti te conozco. Cristina, a ti te conozco. a ah, tu padre, tu padre estuvo conmigo. O sea, mmm, mmm, increíble. Lo de Pepe fue... No, no y mira, A mí no también, me gusta decir no. la palabra machada porque no soy ni, ni feminista ni machista, ¿no? Pero mmm, fue muy fuerte, fue... No se habló nunca de la muerte, no se habló nada, o sea, muy. Y, y por eso te... me gustaría que esta foto, eh, todos sus amigos, todos sus conocidos, eh, gente que ha pasado por esta enfermedad, me gustaría que tuvieran una foto sí. de, él, de él. Si no, me las voy a quedar Jodamos, yo. Vamos, sí. enc... yo encantada. Te, te digo, entre comillas, que no es que me duela venderla, porque. Pero me gusta que la gente colabore y las y la, y la tengan en su casa. Y si son encima amigos, conocidos, pues sí. Yo quisiera dar las gracias públicamente a Reme por, por la labor social que está haciendo, la... ese gesto tan, tan solidario que, está, Remy, que como... está haciendo. A Reme a Pepe Gutiérrez, por supuesto. Como era él, como era él. Vale, y ya hacer un llamamiento a las personas que colaboran con la asociación, que son muchas, que sabemos que son muchas aquí en Ceuta, y a las personas que aún no han colaborado, pero que que está bien que colaboren, es muy importante porque para nosotros es muy importante la, la, el presupuesto, el dinero que nos viene de la manera pública, ¿no? de la financiación pública, pero también, como hemos dicho, de la, de la financiación privada con, con este tipo de cosas, este tipo de eventos, de donaciones, para hacer posible pues, que sigamos dando apoyo a las personas afectadas. Mm. Cuanto más apoyo, más apoyo aún más. Va a dar sí, un claro, a la más servicios necesite. tendremos, más materiales, más, más ayuda de, de necesidad urgente y, y más ayudas podremos dar. Llamar, hacer un llamamiento a esas personas que están ahí, que, que, que quieren colaborar y aún no, no se habían enterado de esta, de esta donación. Dicho hay gente que, que sí, ya está. Y bueno, y también que sepáis que hacemos más cosas: que también tenemos mercadillo, tenemos eh, cena de gala benéfica, tenemos carrera de la mujer, que colaboramos con Amuma, la organizamos conjuntamente con Amuma, con el ICD y con el Centro Asesor de la Mujer. Pues todo eso, que se anime. Todo eso, hay, hay personas que. ...que Si quedan unas 20 fotos, que pueden no puede colaborar. Unas, Pero, unas 20 fotos que quiero que el día 20. Que, todo puede todavía Creo es. que todavía va. A, al final vamos a tener que poner más, ojalá, ¿eh? Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá haya que poner más fotos. Sí. Muchísimas gracias a los dos por venir. A ti, Susana. A ti. Hecha queda esa aclaración y ese recordatorio. Hasta el día 20 tienen eh, la exposición en el Museo de Ceuta, que es el museo que está en el Paseo del Rebellín, fotos de un maestro. De un, de un auténtico maestro, de Pepe Gutiérrez, y fotos solidarias, dos en uno, yo creo, llamas enmarcadas, eh, Revelada. reveladas por, y por el propio Pepe Gutiérrez, firmadas, y a un precio maravilloso, 60 euros la pequeña, la de tamaño standard, estándar, 100 euros la grande. Seguramente que va a haber que poner más, ya verás. Bueno, uh -huh. a ver si es verdad. Muchísimas gracias a los dos por a venir. vosotros A vosotros. Claro. Y nos vamos con María José Guerrero, que se fue de concurso, concurso de chiquetos. Marisa y Chiquete entregan hoy mismo el premio de los 500 euros a la afortunada, que comprando una canasta de chucherías Marisa, pues le ha tocado nada más y nada menos que 500 euros. Un año más entregando premio, ¿eh? Un año más, un año más. Pues sí, todo, mira, hasta ahora todos los años lo hemos dado, tú lo sabes que hasta ahora todos los años lo hemos dado, aunque nos han quedado algunas cestitas, pero lo damos. ¿Cuántas cestas habéis hecho este año? Eh, este año hicimos 600 y nos quedaron 100, hemos vendido 500. Prácticamente la idea que teníais de vender. Sí, la idea ¿no? es esa, lo que pasa es que no queremos que se quede nadie sin cesta y como este año teníamos dos puntos de venta, teníamos pusimos un punto de venta en el centro comercial, pues hicimos unas poquitas más. Marisa, este año ha sido novedad eso de abrir punto de venta también en el centro comercial, porque digamos que clientes que no pueden bajar al centro tienen acceso también de, de haber comprado su canasta, ¿no? Claro, esa es la idea. Hay mucha gente de aquella parte que baja un poco al centro y, y al centro comercial prácticamente todos hacemos una visita y más en esta fecha. Entonces, sí, barajamos la posibilidad de ponernos unos días y bien, nos ha ido bien. ¿Cuántas canastas vendéis allí? ¿Lo sabes más o menos? Allí hemos vendido como un 20% con respecto a aquí. Aquí siempre vendemos muchas más, claro, porque básicamente porque ya sabemos que, que tenemos canastas de estuche con premio y claro, es, es típico ya comprarlo para reyes, ¿no? Sí, sí, la clientela de Ceuta, vamos, yo la clientela que tengo es súper fiel y la verdad es que aquí todos los años vienen... El, los clientes vienen todos los años porque dicen que quien la sigue la consiguen y lo seguirán intentando. Con sobrándote casi 100 canastas, quien lo ha comprado le ha tocado, vamos. Sí, sí, sí. Nosotros, yo este año incluso me picaba un poquillo y digo, bueno, pues a lo mejor estaría bien también que se quedase en la tienda. No porque nos lo íbamos a quedar nosotros, porque ya te lo he comentado algún año que si se queda el premio en la tienda, al año siguiente se dobla la cantidad. Hubiese sido el año que viene mil euros. Ajá. Pero por otra parte, tú sabes que la gente también es un poquito desconfiada y habría quien pensara que no lo habíamos puesto. Y no, no, lo ponemos todos los años. Además, que ya son muchos años repitiendo el mismo sistema y nosotros viviendo de primera mano que entregáis el premio, vamos. Sí, sí, sí eso es. Y además, que todavía es a esta fecha y viene la gente. ¿En qué está. Venga, dime la que tiene el premio y dime. Y de verdad, de verdad, puedo decir que es que yo no lo sé porque yo no participo. Solo la, las canastas las monta mi hija y ella es la que se. Encarga, pero es que ni ella, porque ponemos la tarjetita. Nosotros, todas voy a enseñar porque, nosotras todas las tarjetas, a todas las cestas le ponemos una tarjetita. Que la tarjeta es la misma. El reverso, la tarjeta va puesta así en la canasta. En el reverso, en todas pone, pues que no te ha tocado, no eres la afortunada, que es esta. Que es esta. Los Reyes Magos han dejado los 500 euros en, en otra, otra canasta. canasta. Claro, no en otra. Porque el, hablábamos sí, sí, antes, sí, digo, si yo leo, que... los Reyes Magos han dejado los 500 euros, ya no leo más. Ya, no ya. No ya. Que ha sido en otra canasta? Ya te crees que esta <laughs> es la tuya, ¿no? Pues toda lleva esto. Y la premiada, pues el párrafo es un poquito más grande y es donde pone, pues enhorabuena, eres la afortunada. Eso lo vamos a ver ahora porque vamos. ya tenemos afortunada. Sí, Marisa, muchas gracias por llamarnos siempre para poder gracias. vivir de primera persona, que entregáis los 500 euros euros O sea que enhorabuena. Muchas gracias a vosotros por estar siempre dispuestos. Bueno, Arancha, pues afortunada de ganar 500 euros en la cesta de estuche. Además, aquí mismo en la mano la tienes. Aquí no la he soltado, desde que la vi no la he soltado y aquí la tengo. Bueno, pues cuéntanos cuándo compraste la canasta, dónde, cómo fue que te enteraras que eras la afortunada. Pues la compré, a pesar de que paso aquí diariamente, la compré en el centro comercial. Y, y nada, bueno, pues pensé, digo, no, voy a jugar a la lotería del niño, aquí por lo menos tengo asegurado que me llevo una chuchería. Y nada, además las cestas eran muy monas, o sea, que te apetecía comprarlas nada más que por cómo eran. Y fue el día 8 que, cuando ya estaba dando un bajoncillo a la cestita, por la noche que la vi con mi marido y efectivamente le dimos la vuelta y cuando ya vimos el enhorabuena lo tuvimos que leer dos o tres veces para ver que efectivamente éramos nosotros los premiados y ya te digo a partir de ahí me sabía el chocolate mucho mejor el día 8 no fuiste capaz de ver si te había tocado no nada se te había olvidado ¿O por qué? pues no sé por qué pensaba que en vez de la tarjeta era un billete o era otra cosa entonces no pensé que no me había tocado y, y yo creo que eso ha sido mejor porque ha sido como una ilusión más inesperada y y además, ya digo, pues después de Reyes, que, que siempre además el dinero este mes viene muy bien, 500 euros. O sea que ya sabes en qué te lo vas a gastar. Pues no lo sé, porque yo creo que algunos reyes que se nos habían quedado por ahí que teníamos ganas, vamos a aprovechar ahora y los vamos a hacer. Y si no, para este mes que es un poco complicado, que siempre por la cuesta de enero, de <laughs> claro, claro, claro. entre enero y febrero, que siempre estamos ahí. Van a venir estupendo. O sea, ¿Compraste en que... la que estaba pensando? En vez de comprar en otro sitio, compro en chiquetes porque me pueden tocar los 500 euros. Pues tengo que reconocerte que es porque la, la chica que lo vendía era una conocida mía y me acerqué a saludarla y entonces pues... Y además lo que digo, como eran bonitas. Te apetecía y, y fue por eso, porque la conocí a ella y me llamó la atención. Era rosita, que a mi niña le gusta todo muy rosa, y por eso, además, elegí esa por, por, por mi hija. ¿Y nunca antes habías comprado las cestas de estuche No lo había hecho, pero te puedo asegurar que ya a partir de ahora esto se convierte en una tradición. Ya para mí, una para mis padres, otra para mi suegra, ya vamos a comprar cestas porque Tú ya esto lo te vi. apuntas para el año que viene, ¿no? Para no quedarte sin cesta. Le he dicho que esto ya se puede convertir en una tradición, no me importaría hasta aquí el año que viene otra vez. Arancha, vamos a ver la tarjeta sí. que pone en hora totalmente diferente a las otras, sí. por, por la parte de aquí no, son todas iguales, como nos decía Marisa. Pero por aquí pone enhorabuena claramente y has encontrado el premio de 500 euros y firmado por ellos. O sea que imagínate la ilusión ah, y, tremendo, tremendo. y leerla varias veces arancha porque evidentemente Lo leímos <laughs> como si no entendiéramos nada, vamos, lo leímos tres veces nos metimos a ver las bases del concurso que no había sorteo que directamente que había tocado Y, y ya al cuarto de hora creo que fue cuando reaccionamos y nos pegamos un abrazo y, y nada y encantada de, de estar aquí hoy pues a disfrutar del premio, toma tu tarjetita, Marisa como cada año entregará a la Fortuna ese billete de 500 euros porque repetimos varias veces Marisa, o sea, que no es que los 500 euros sean en un cheque para comprar aquí, el... no, no, 500 euros... Aquí lo tenemos claramente ayuda, ¿sí? y te lo gastas en lo que quieras y donde quieras. Sí, pues, no, pues seguramente también algo caiga aquí otra vez, porque además entras y siempre te entran ganas de comprarte algo. Además, La mesa que tenemos ya preparada de comuniones pues y de todo de esto. Hablando. O sea, que, sí. que algo caerá. ¿no? Sí, 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 invito a la gente a que venga chiquete y le agradezco personalmente a ella que tenga esta iniciativa, que porque siempre nos alegra poder comprar algo y encima tener suerte como ahora. Pues sí, pues enhorabuena, enhorabuena claro. las dos, muchas gracias. Gracias. Venga, todo y mi tarjeta. Lo dicho. Que lo disfrute. Muchas gracias. Un beso. Usted puede padecer un cáncer de colon y no saberlo, porque una de cada 20 mujeres, uno de cada 30 hombres lo padecerá a lo largo de su vida. Si se detecta de forma precoz, se puede curar en un 90%. Y esto se puede realizar mediante una prueba que es sencilla gratuita e indolora. Si tiene entre 65 y 69 años, hágase la prueba. Pronto recibirá una carta invitándole a hacerse la prueba. Participa en el programa de detección precoz del cáncer de colon. El, el azul, azul es nuestro color. color. Bueno, pues continuamos con el paseo de hoy. Nos vamos nada más y nada menos que a Madrid. Quedan seis días exactamente, estamos a 11. El 17 arranca CITUR, la Feria Internacional de Turismo, una de las más importantes del sector a nivel mundial. Es la 38 edición y Ceuta volverá a estar un año más en esa Feria Internacional de Turismo de Madrid. Consejero, Emilio Carreira, muy buenas. Muy bueno. Ultimato detalles ya, ¿no? Sí. Sí, perfilando detalles, sí, porque el grueso ya, si no lo hubiéramos tenido preparado, es que somos muy malos, ¿no? A nivel, a nivel, eh, en línea general, ya, ¿Cómo quiere eh, Emilio Carreira que sea eh, Fitur para Ceuta en esta 38 diciembre? Sí, pues lo único que quiero es que no sea un trámite. Eh, eh, que España es una gran potencia turística, no hace falta que yo lo destaque, ¿no? Y que Fitur probablemente se está convirtiendo en la segunda feria quizá más importante del mundo del turismo, eso es evidente. Y que podamos estar allí es una plataforma que tenemos que aprovechar. Se puede hacer yendo simplemente a, a cubrir el trámite o se puede intentar que aquello sea una plataforma extraordinaria para dar a conocer la nueva Ceuta, la Ceuta del siglo XXI, que tiene sus luces y sus sombras, pero que tiene mucho que ofrecer, ¿eh? porque lo de las luces y las sombras es común al conjunto de la humanidad. ¿no? Incluso los países supuestamente más avanzados, como Estados Unidos, pues uno ya no sabe si tienen más sombras que luces o, o más luces que sombras. ¿no? Uh -huh. Pero en todo caso, Ceuta tiene mucho que ofrecer y eso es lo que queremos presentar allí. Y no lo queremos presentar solamente con, pues con dos o tres personas repartiendo folletos. Queremos que haya mucha piel, mucha vida, mucha, mucha Ceuta en, en Madrid. ¿Y cómo se va a conseguir eso? Porque el stand, ya tenemos imágenes de, de lo que va a ser el stand. Eh, ese, ¿sí no cambiado, ese no lo he cambiado, ese no lo he cambiado. El stand sigue siendo igual, ahí sea. tenemos las imágenes, siguen siendo 200 metros cuadrados, pero además de eso, ¿cómo vamos a conseguir que Ceuta eh, se posicione en una, en, en una feria tan grande? Bueno, pues Ceuta tiene singularidades que no tienen los demás. Yo le voy a decir una cosa, Ceuta está de moda. Y Ceuta va a estar cada vez más de moda. Tenemos por aquí alrededor poblaciones tan importantes y a las que yo tengo un gran cariño y un gran respeto como Marbella, que, son un, que tienen un gran potencial turístico pero que ya conoce todo el mundo. Uh -huh. No va a sorprender a nadie. Pero Ceuta sí puede sorprender, porque Ceuta todavía está, es muy desconocida. De hecho sorprende y de forma Bien. muy grata a bueno, pues todo vamos el a, mundo que llega. Pues vamos a ponerla de moda. Porque además se trata de eso, de que Ceuta tiene, tiene condiciones para estar de moda. En Ceuta tenemos una historia militar eh, espectacular. Y hay muchísima gente en este país a la que le gusta la historia militar. Eh, Ceuta es la cuna de la Legión. Eh, Ceuta conserva una de las dos unidades de regulares, junto con Melilla, eh, que es además eh, la unidad de combate más laureada del ejército español. Pero que además contribuyen al deporte y con dos carreras cívico militares alguna de ellas eh, que en otros sitios ha tenido eh, un, en fin mucha importancia y ha conseguido además eh, asociar el nombre de una ciudad a esa carrera la de Ronda por, por ejemplo. ejemplo que ya lleva unas cuantas ediciones la cuna va a ser la tercera y eso que Ronda parece que no le hacía falta no que Ronda parece que se vende por sí sola no pues sin embargo para Ronda es muy importante bueno, pues vamos a llevar estos uh, dos elementos eh, tan importantes, eh, no solamente las carreras cívico-militares, sino lo que significa la Legión para Ceuta y los regulares para Ceuta, para que lo conozcan el conjunto de los españoles. Eh, porque buena parte de la historia eh, está forjada en Ceuta. Y lo vamos a contar de modo muy sencillo, pero van a estar allí nuestras unidades. Compartiendo con el resto de los españoles para que las sientan de cerca. Mire, cuando se produce el desfile de las fuerzas armadas todos los años, ¿cuáles son las unidades a las que todo el público más aplaude? La Legión. Pues es nuestra. Nació aquí en el año 1920, un 20 de septiembre. Esta es la cuna de la Legión. Entonces, eh, imagínese cuánta gente habría en España que disfrutaría viendo un sábado legionario, Mucho. como aquí nosotros estamos acostumbrados y sobre todo, si pueden venir de un modo barato. porque vamos a presentar allí la medida estrella. claro. que el barco ya no es disuasorio. que se puede venir a ceuta por lo que cuesta bajar la bandera de un taxi. ocho euros más o menos. sí. no más, no. en todo caso, será menos. como máximo. eso es. Eh... Eso es un gran atractivo, decirle al turista: mira, puedes conocer Ceuta, que es todo esto, esto y esto, por ocho euritos, Como mucho. Pero, pero es que además Ceuta es el otro lado del Estrecho de Gibraltar. Ceuta es una de las columnas de Hércules. Estamos hablando de una de las zonas paisajísticas más hermosas del mundo, sobre todo a que le gusta la navegación. Allí vamos también a presentar la segunda regata intercontinental que se va a celebrar entre Marbella y Ceuta, de, de cruceros, de grandes veleros. Vamos a tener, eh, además, fíjese, todavía no hemos hecho nada. Eh, esto es lo curioso, pero parece que hemos empezado a mover el árbol. Eh, yo, no he yo estoy recibiendo continuamente ya llamadas de muchos operadores turísticos que quieren interesarse por lo que está pasando en Ceuta. Algo está sonando. Vamos a tener multitud de contactos. Y luego, además, vamos a presentar otra cosa que de Ceuta es clave: su gastronomía. Uh -huh. Pero no la vamos a prestar en un vídeo. No, no, no va a ser en un vídeo, no. No va a ser en folletos. Va a ser en vivo. En vivo. Sí, vamos a comer? A, vamos a hacer que el atún rojo sea uno de los protagonistas eh, de nuestro stand. A través de un restaurador de Ceuta que todo el mundo lo conoce. Yo no voy a hacer publicidad porque no me corresponde, pero todo el mundo lo conoce y sabe que es uno de los mejores, tratando el atún rojo, no en Ceuta, probablemente en todo el Mediterráneo. Se trata del Buga. Sí, con una formación extraordinaria como cocinero y como chef en los mejores restaurantes de España, pero que además está especializando en lo que es el atún rojo. Entonces mmm, allí, en vivo, nuestro chef, nuestro porque es de todos los ceutíes y además de modo altruista y sin cobrar nada, a coste cero, sí, va a hacer dos pases durante dos días eh, para que la gente sepa cómo sabemos aquí tratar el atún rojo. Y las excelencias gastronómicas que eso supone para todo el que nos quiera visitar. Y también otro restaurante de Ceuta que es capaz, lo reconoce todo el mundo, de preparar el mejor couscous de todo el norte de África. El oasis, ya lo voy a decir todo también. Pero tampoco va a ser en vídeo. En directo. También va a ser en directo. Entonces, bueno, pues eh, a eso acompañaremos pues, la presencia de ilustres ceutíes que están esparcidos por el mundo, que nos vendrán a visitar. Eh, hemos conseguido también concitar que medios de comunicación nacional se interesen por todas las actividades que Ceuta va a desarrollar durante esos días y van a estar presentes en los momentos más importantes en los que todas estas cosas van a ocurrir. Entonces tenemos que vamos a llevar... Eh, vamos nuestro, a llevar a Ceuta al mundo. A, a Ceuta al mundo a través de las unidades militares, principalmente la Legión Irregulares. Van a estar allí, eh, sí, sí. las unidades militares, allí presentes los militares, van a estar allí. Aparte vamos a apostar por el deporte, las pruebas deportivas de carácter nacional, la cuna de la legión, los 300, el desafío de los 300. Y los deportes, eh, deportes náuticos. Deportes náuticos y gastronomía. Esos van a ser los fuertes de este año eh, de Ceuta, además de todos los recursos eh, turísticos que siempre se llevan a Fitur. Sí, y además todo esto tiene una finalidad. La finalidad no es que yo quede bien, como todo el mundo comprenderá. ¿no? La finalidad es que eh, Ceuta eh, se ponga de moda. Ceuta tiene que estar de moda. Ceuta está de moda. Y la finalidad es, además, conseguir eh, que Ceuta sea un destino turístico de los atractivos por excelencia. Eh, porque, además, al ser poco conocido, tiene mucho que dar a conocer. Eh, yo creo que hay mucha gente que está aburrida ahí siempre en los mismos sitios. Pero el, el hecho de que sea poco conocido, consejero, es... Eh, ¿es una amenaza o es una oportunidad? Es una, es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad, vale. Hay, pero ¿cómo, cómo la damos a conocer? Porque eh, hay muchas personas que el hecho de desconocer Ceuta le hacen eh, o tener un prejuicio mmm, mal, mal preestablecido dicho sea de paso le hacen pues eh, poner una barrera no no me interesa claro porque no lo conoces una vez que lo conoces bueno pues... es que es que Ceuta tenía tenía hasta ahora dos problemas un problema de comunicación y de presentarse en sociedad pero también un problema mmm, de carestía o sea de, de incompatibilidad casi con las economías familiares para poder acercarse hasta ella. Yo creo que vamos a resolver los dos problemas a la vez. Es decir, vamos a romper eh, las murallas, las barreras que realmente separan a Ceuta del conjunto de los españoles. Ceuta es un, dest es un destino, eh, nos lo dice todo el mundo que nos viene a visitar, si toda la gente supiera lo que es esto, vendrían. También es verdad. Ahí voy yo, es que todo el mundo también, que llega se sorprende muy gratamente. Ta también es verdad que si eh, los precios para venir a Ceuta son disuasorios, es difícil así conquistar cualquier público. ¿no? Pero en todo caso, esta es una de las barreras que vamos a romper. Y por lo tanto yo creo que vamos a conseguir que Ceuta se ponga en el mapa del turismo, como uno de los destinos preferentes. Hay muchas medidas complementarias que no vamos a poder presentar en Fitur, porque lógicamente tampoco tenemos tanto tiempo, ¿no? Pero yo creo que la apuesta que está haciendo la autoridad portuaria por el, por el turismo de cruceros hay que seguir insistiendo en ella. Esa es una manera también de que Ceuta sea conocida. Vamos a tener también un especial interés y me voy a reunir además con varios operadores turísticos para que todas, eh, todos los desplazamientos que en este momento está copando Tarifa y que yo no quiero competir con Tarifa, no tengo ningún interés. Tarifa es una ciudad preciosa. <coughs> Pero todos los desplazamientos que está viendo de tarifa hacia Marruecos para aquellas personas que tienen un 4x4 y que quieren ir al desierto, les vamos a hacer una oferta que no van a poder rechazar. Para que la hagan por Ceuta y además pasen una noche en Ceuta a unos precios muy asequibles y conozcan una parte de África que tiene una mixtificación, o sea, una mezcla. Es esencialmente Unión Europea y España, pero tiene unos aires que no tienen otros territorios de España. Desde y de... que aquí se pueden descubrir y esos operadores de dónde son cuál es el perfil del turismo? son operadores son operadores eh, turísticos que eh, trabajan en el ámbito de la Andalucía Sur eh, que se están interesando mmm, después de que ya hayamos anunciado algunas de las medidas que vamos a poner en marcha por concentrar en Ceuta muchos de sus esfuerzos por lo tanto esa oportunidad no la vamos a desaprovechar porque todo esto además a quién va dirigido va dirigido a nuestro comercio a nuestra hostelería en definitiva, a nuestros altos servicios. Esto no va dirigido a que la ciudad de Ceuta eh, recaude más, la ciudad-institución, sino a que recauden más las cajas de las personas que en Ceuta crean riqueza y empleo, que son nuestros comerciantes, nuestros hosteleros y la gente que, en definitiva, está haciendo que esta ciudad se pueda sostener. ¿Se mantienen esas eh, colaboraciones con eh, ciudades de Andalucía para intercambiar spots publicitarios o eso de momento lo dejamos aparcado? Lo que tenemos que hacer es utilizar los recursos que hemos puesto en el presupuesto de la ciudad para hacer una auténtica gran campaña de difusión de los atractivos de Ceuta. Tenemos en este momento el dinero. Lo tenemos. Tenemos las medidas, tenemos el dinero. Tenemos que conseguir que las dos cosas funcionen a la vez y poner las medidas en marcha y que además la gente se entere. Y, y se van a enterar, se lo puedo asegurar se van a enterar porque vamos a invertir en esto, porque estamos convencidos desde el Gobierno y yo creo que desde el conjunto de la sociedad ceutí de que el sector servicios y fundamentalmente el turismo es clave para nuestro desarrollo. Y no vamos a despreciar absolutamente ninguna forma de turismo en Ceuta. Aquí hay dos puertas. Una está en la frontera con las dificultades que tiene, porque no depende solamente de nosotros el que eso se arregle, depende también de otro país que es amigo de España, pero que en todo caso también tiene sus intereses y mira a Ceuta con un prisma muy singular, como todos sabemos, pero también tenemos otra puerta que es la del Estrecho de Gibraltar. Bueno, vamos a ir abriendo puertas, y si no abrimos puertas, abriremos ventanas. ¿Y cómo se va a contar a través de una campaña de comunicación potente a nivel nacional, bueno y también al otro lado en Marruecos? Sí, sí, se va sí, a hacer sí, una, sí sí, naturalmente, contando con potentes operadores turísticos y contando con los medios de comunicación para que se conozcan todas las posibilidades que en este momento Ceuta ofrece a aquellas personas que quieran ocio de calidad turismo de calidad y que sean aburridas de ir siempre a los mismos sitios. Que yo creo que hay millones. Por los ochenta y tantos que han venido a España, ochenta y tantos millones que han venido a España este año, hay millones de personas como potenciales clientes también de Ceuta. Está claro que no tenemos capacidad de absorber millones de personas, pero sí podemos absorber unos cientos de miles que nos vendrían muy bien a todos. Y a nivel institucional, ya para ir terminando, también va a haber encuentros y reuniones. Sí, ¿Cuál es sí. el objetivo de, de estos encuentros? Bueno, el consejero. objetivo de estos encuentros hay algunos que son muy prácticos. Por ejemplo, tenemos cerrada una entrevista con la Secretaría de Estado de Turismo, que dirige Tour España, que dirige la Red de Paradores, en definitiva, que tiene un presupuesto importante también para apoyar el turismo de las diferentes comunidades autónomas, más allá de las iniciativas que tienen cada una de ellas. Y ahí tenemos eh, cerrado ese encuentro pues, para seguir planteando iniciativas conjuntas que mejoren la capacidad turística de Ceuta. Y eh, bueno, pues eh, en fin, tampoco tengo por qué desvelar todo lo que va a pasar, entre otras cosas, porque sabe usted que las agendas también siempre se entrecomillan. Es decir, voy a ir, pero los responsables, tanto institucionales o políticos como los responsables, digamos, eh, en fin, de, 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 o personas que tienen agendas muy apretadas, pues en el último momento todo se puede torcer. Pero esperamos que el stand de Ceuta se llene de muchos amigos y muy buenos amigos que tiene Ceuta en el conjunto de España. Pues, eh, consejero Carrera, muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos pendientes, estaremos en Fitur eh, durante dos o tres días contando todo lo que ocurra en el stand de Ceuta, todo el mundo que pase por allí. ¿sí? Por, por cierto, por cierto, nuestro presidente estará en Fitur. ¿eh? Estará Juan Vivas, confirmado, ¿no? Nuestro presidente estará en Fitur. ¿eh? Y eso es un valor añadido eh, para la ciudad de Ceuta, que nuestro presidente esté en Fitur. Pero también... Van a estar en Fitur los representantes de nuestras confederaciones empresariales y de nuestras cámaras de comercio. Quiero decirle que vamos a estar todos juntos, todos juntos, remando en la misma dirección. Ya llegará el momento cuando lleguen las elecciones de discutir quién lo ha hecho mejor o peor. Este es el momento de estar todos unidos para sacar adelante este proyecto que es tan ilusionante. Más de 25 empresarios también del sector estarán por allí, mucha gente, toda Ceuta, sí. y nosotros apoyando. Claro, claro. Muchísimas gracias, consejero. Gracias. Nos vamos precisamente con el presidente de, de la ciudad Juan Vivas, que esta mañana ha hecho balance del recién terminado 2017 y se ha marcado objetivos para el 2018. Estoy satisfecho eh, y, y del trabajo que vienen realizando las personas que me acompañan en el gobierno y que me consta porque lo vivo día a día que están entregadas en el, en el servicio a Ceuta y al interés general. Pero serán los ciudadanos los que tengan que valorar si estamos haciendo lo debido o si no lo estamos haciendo bien. El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Su consumo continuado afecta a órganos que están en desarrollo, como el hígado, el páncreas y especialmente el cerebro. Pero tranquilo. Tu hija seguro que no bebe. ¿Verdad? Gobierno de España. Pues es jueves, jueves con V, de belleza con B y estamos con Eva, con V, García Barroso con B, muy buenas Eva. Gracias. ¿Qué nos vas a contar hoy? Pues nada, hoy yo no soy la protagonista ¿Ah, no? ni nada. Hoy tenemos a un invitado muy especial vía teléfono porque no puede estar aquí y bueno el mejor que nadie lleva mucho tiempo fuera de Ceuta se ha dedicado al mundo del maquillaje uh -huh. y trabaja para una firma que para mí es una de las preferidas y yo creo que que la mayoría de los maquilladores en, en una firma que en el mundo entero es una gran protagonista en el tema del maquillaje. Grila. Mac. Trabaja en la firma Mac y está con nosotros ya desde Madrid. ¿Está? Sí, Víctor eh, Víctor, Víctor, Víctor Maresco, Víctor, Víctor Maresco muy buenas. Hola, buenas tardes. Hola ¿qué tal? Víctor. ¿Qué tal la presentación que ha hecho Eva? Perfecta. buena <laughs> presentación. Lo que, no ha, lo que no ha dicho Eva es cómo te has metido tú en este mundo. Pues bueno, viene, viene de largo y, y tiene que ver con Eva también, eh, el, el, el meterme en este, en este mundo. Y es porque, bueno, yo hace 13 años aproximadamente que, que no vivo en Ceuta, pero sí que cuando vivía eh, estuve un tiempo tomando clases de teatro y ahí tuve la suerte de que Eva fue mi profe en la, en la asignatura ahí de, de maquillaje. Y me acuerdo que de hecho una de las clases ya me dijo: Oye, pues tú para ser chico y no maquillarte en tu día a día y tal, no tienes mala mano. Y a mí se me quedó eso ahí, en la cabeza grabado. Eh, pasó el tiempo y estuve viendo en Málaga. Y, y bueno, un día me picó la curiosidad, me gustaba lo que era el mundo de la moda y demás. Y así comencé a estudiar maquillaje. ¿Qué le iba a decir, Eva? Pues sí, ¿Qué bueno, yo, ¿sabes que Yo lo seguía él en su página de Instagram y no sabía que era él. Yo decía que me encanta este trabajo que hace. Y un día veo, estoy en Ceuta. Digo, ¿cómo? Y entonces le escribí un mensaje y digo, ¿pero qué eres Víctor? Y, y bueno. La verdad, que para mí un orgullo de haberlo tenido y que haya llegado hasta donde ha llegado, porque que la gente joven de Ceuta abra camino y abra con firmas como esta y sea y esté en un sitio alto, porque no está en un, en un stand en el Corting que no pasa nada, ¿eh? que me encantan todos los maquilladores que están en el stand, pero que esos maquilladores que están en los stands también sean buenos, también forma parte de Víctor. porque qué? es lo que haces, Víctor? ¿Cuál he bueno, a día eh, pues mira, eh, como ha dicho, lleva trabajo para Mac. Eh, Mac, bueno, a nivel mundial, una marca súper conocida de maquilladores profesionales, que un poco a lo, mejor lo que le diferencia a las demás, que todo el mundo que trabaja ahí es maquillador. Y un poco mi función es, bueno, yo gestiono un equipo de, de formadores que visitan los puntos de venta y sobre todo lo que trabajamos con, la, con los chicos que están en las tiendas para que el nivel artístico sea excelente. Entonces trabajamos con ellos desarrollándolo en el nivel artístico, en, en todo el conocimiento de productos, porque Mac mensualmente continuamente tenemos productos nuevos, entonces en que los maquilladores sepan aplicarlos, sepan dar buenos resultados y la atención al cliente, eso es un poco lo que, lo que suelo hacer. Uh -huh. Y luego puntualmente, pues también, eh, bueno, en maquillaje en España, pues hace de las principales pasarelas, hace Barcelona Variedad Fashion Week, hace um, 080 Barcelona, hace una parte de Cibeles, o sea que la verdad que a nivel artístico estamos bastante, es una marca que está bastante metida en... En, en todos los eventos y, y cosas que se celebran en España a nivel de maquillaje. Bueno, España y Portugal, porque el, como mercado yo pertenezco a España y Portugal. ¿Y a ti qué es lo que más te llama la atención de su trabajo, Eva? Bueno, me, me, a mí una frase que me dijo él también la semana pasada es que nos inspiraba a todos y es verdad que a los maquilladores cualquier cosa le inspira, pero él se le ve que tiene una sensibilidad especial para, para ese trabajo y ya desde que era pequeñito se le veía en este, en este mundo, yo tuve la suerte de, de, de que se lo vi hace mucho tiempo y, y llegar hasta donde ha llegado pues para mí es un orgullo porque como compañera, porque para, para dedicarnos en este mundo también tenemos que seguir aprendiendo de los demás. Entonces yo creo que él tiene mucho que enseñar a los demás y porque tiene, yo le veo un arte diferente y una sensibilidad muy especial uh -huh. en su trabajo. Y luego ya que lo tenemos aquí, yo quiero también preguntarte, Víctor, que nos comente un poquito, ya que tu firma es una de las que, como tú bien dices, siempre está al día de, de todo que nos hable qué viene ahora para el 2018, qué se lleva, qué colores, qué texturas, sobre todo las texturas que han cambiado tanto en el tema del maquillaje. Perfecto. Pues bueno, aquí nosotros desde, desde la marca siempre decimos que en realidad no hay cosas que se lleven y que no se lleven, porque todo depende mucho de, de, de qué te quieras poner, pero sí que es verdad que últimamente eh, tenemos el fenómeno Instagram, que hace un poco que cambie todo, ¿vale? Eh, antiguamente existían las tendencias que de pronto un maquillador decía y era lo que existía para todo un año, pero sí que es verdad que hoy en día de pronto una celebrity o algún maquillador más reconocido saca algo diferente que nos sorprende y eso se convierte como en tendencia. Uh -huh. Yo creo que eso es importante que toda la gente que nos dedicamos al mundo de la imagen eh, tenemos, tengamos presencia ahí y estemos empapándonos de todo lo que ocurre. Pero como resumen genérico sí que es verdad que se siguen viendo, pues en cuanto a pieles en los tres se vienen pieles como muy muy naturales. Se sigue defendiendo ahí como la, 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 la propia belleza natural de la persona. Eh, como tú bien has dicho, el tema de las texturas, mucha textura pues que reflete la luz, porque como lo que queremos todos es vernos jóvenes y la luz, uh -huh. eh, la luminosidad de juventud, pues un poco lo que se. todo lo que se va son esos bases de maquillaje luminosa, eh, la utilización de iluminadores, y luego muchísimos colores como muy etéreos, muy, muy, muy naturales de la piel, ¿no? como todos son los marrones en, en tonos medios, para ahumados y demás. Y luego está la contraposición de viva el color. Ahora uh -huh. mismo parece que estamos viendo la revolución del labio. Eso. Yo recuerdo cuando empecé en el maquillaje hace como nueve años, como así un poco más metido, y un labial rojo se lo ponía a alguien una cena, una ocasión especial. Hoy en día eh, son de los colores que más, más, más se venden. O sea, nosotros uh -huh. en Mac, eh, el 25% de nuestros productos que vendemos son barras de labio. Entonces imagínate cómo, cómo ha cambiado eso, ¿no? El, el, el llevar siempre un color. El 93 pico por ciento el 25 no sí no 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 el el 25 25 el 25, ah, por el 25, oh, Dios. El 25 por de nuestros productos eh, que se venden son el barras labio. de labios uh -huh. y bueno también Eso viene que mucha... llevan una barra seguro Le he visto ahora con la última foto que pusiste de los globos y demás que eran tonos azules naranja eh, realmente eh, quién se pone un azul en los labios Víctor quién ¿Qui ¿Quién se atreve? Aparte de ahora. Bueno, yo lo, en los Instagram, en todo, pero en la calle, ¿lo ves? ¿Se venden en las tiendas? Hombre, yo creo que eso depende un poco más de, del estilo de cada persona. Es verdad que en ciudades un poco más grandes, pues ve gente muy variopinta que, que, que es súper fiel a su estilo. Y oye, hay gente que le gusta azul. El otro día, justo, eh, tuvimos una clienta que me pidió a mí en una tienda con 60 y algo de años y mm. la señora se compró un gloss eh, metálico azul eléctrico, ¿sabes? Mm. Y a veces piensas que no. Pero sí que es verdad que en, en sitios donde la gente es un poco más fiel a su propio estilo, sí que hay gente que, es, que, se, que se atreve. Evidentemente, no es lo más comercial, no es lo más vendido, pero yo creo que es un poco lo que le diferencia a Mac. En Mac tenemos un lema que es todas las edades, todas las razas y todos los géneros. Uh -huh. Ese es nuestro lema de marca. Y eso es un poco lo que vas a ver siempre reflejado en el colorido. No sacamos un rojo porque se venda, sacamos un rojo porque se venda Y si el azul se vende menos, también queremos sí, que esa persona que busca el azul lo encuentre en Mac. Y eso uh -huh. es una de las cosas que a mí más me enamora de la firma. Estoy aprovechando que vas a estar hablando contigo para, para buscarte y aquí tengo tu, tu perfil en Instagram. ¿Cuál es tu día a día, Víctor? ¿Esto se transmite en el día a día de, de Víctor Maresco? Hombre, yo lo intento, <laughs> intento, intento, sí, intento, como bien decía Eva antes, inspirar, que es, una de, es uno de, de, de mis compromisos con la marca, inspirar a la gente que está conmigo y también sentirme inspirado, que es algo recíproco. Evidentemente, me encantaría estar las ocho horas de mi trabajo maquillando, y no, no son las ocho horas, <laughs> pues la posición en la marca, tengo una parte importante estratégica de marca que, que es un poco más a nivel negocio, pero sí, siempre, siempre intento dejar un poquito del día, al menos un par de horas, para pa poder seguir creando, porque al final... Es por, el, es por el motivo por el que estoy aquí en el, en el en mar nada víctor dinos. no sé si tenemos fotos de sus trabajos que no sé si las tenemos o no eh... no no, sé. no, no? Vale. no bueno pues como sé que estás yo sé que, que tienes más secretos de que nos, nos cuentas dime un bombazo algo algo para esta primavera-verano algo que ¿Qué ves tú que llega pisando fuerte? Como vino hace unos años el contouring, los iluminadores en crema, los iluminadores en polvo, algo que venga, que nos va, vamos, que lo vamos a utilizar todas. Pues a ver, yo creo que una. una. una de las cosas que al final es como que todo un poco, según va pasando el tiempo, se, se vuelve a. vuelve a salir, porque es la realidad. O sea, el contouring es del, de cuando estudias maquillaje claro, de los oscuro. inicios, ¿no? Que te obligan ahí como a tener el rostro avalado perfecto. Y es verdad que luego al final eso pasó a la historia y Kim Kardashian lo puso de moda. <risa> <risa> yo ahora no <laughs> sé si lo veo alguna Instagram que ponga algo de moda. Pero yo lo que sí estoy viendo son muchísimos los colores vibrantes y cada vez más la gente se va atreviendo, no solamente para labios, sino incluso para los ojos. Uh -huh. y, y el glitter. El glitter creo que sigue formando parte. Es verdad que también ahora mismo es un poco complicado porque justamente la semana pasada. Eh, fue London Fashion Week, eh, la semana que viene empieza París y yo creo que ahora es cuando empieza todo un poco como a coger eh, forma, uh -huh. ¿no? Un poco ahí se empiezan a ver las primeras imágenes de los desfiles. Así que yo creo que en, como en tres semanas, que estará hecho Nueva York y todo, <risa> ya, <risa> ya podemos hacer un poco el recap. Pero yo creo que los colores, así como muy vibrantes, eh, se pondrán. Ahí tiene que estar nuestro arte, Eva, como maquilladores, para que la gente se atreva. Uh -huh. Que no todo el mundo se atreve con un amarillo o con un rosa o con. <laughs> uh -huh. Bueno, el que sepa ponerlo, que o ponérselos más o menos bien o en condiciones, porque claro, hay gente que se atreve, pero muchas veces le hace un grato favor al el amarillo, el naranja, o el azul. Entonces, es muy importante aconsejarse también por los profesionales. Es decir, que yo compro mucho en Mac y que compro los stands y que siempre le hago caso a lo que me dicen las chicas que están, tanto, tanto como en cualquier stand de los que compro, pero sobre todo en Mac porque es verdad que están muy, muy formadas. Chicas y chicos. Y chicos. Y chicos. Sí. Eh, Víctor, eh, maquillaje y cuidado de la piel para chicos, cada vez es mayor la demanda o no? Totalmente. Sí, sí, totalmente y últimamente eh, vemos marcas nuevas que surgen, no tanto para chicas, sino también para chicos, y bueno, parece la revolución, pero yo creo que siempre ha existido. De hecho, justo como he dicho un momento, nosotros nuestro lema es todos los géneros y ahí entra todo. Hasta hace poquito era todos los sexos, pero evidentemente con la revolución de nuevos géneros que están surgiendo, como estamos muy ahí al cabo, ahora mismo somos todos los géneros y mmm, en Max, si vas a cualquier, eh, bueno, te hablo de Max porque al final es como mi día a día, ¿no? Pero realmente, si vas a cualquier tienda, puedes ver desde la típica chica que te viene, la pobre que ha ahorrado un dinerito para comprarse un labial, eh, a personas con, que han cambiado de género. Por ejemplo, aquí en Madrid también es mucho más evidente. Ahora mismo estaba yo justo trabajando en la tienda de Juan Carral y me, me venía aquí para hablar con vosotras y, mmm, o sea, puede encontrar cualquier tipo de persona su producto ideal. ...no creo que dependa tanto de, del sexo... Creo, ...pienso que si lo, si lo aplicamos bien... ...un chico perfectamente puede... puede sí. ...llevar maquillaje... ¿Qué opinas Eva? Que sí, que ya lo sacó también hace... El, el, ...en la publicidad de L'Oreal... ...que precisamente el modelo el chico era de Ceuta... ...y también lo sacamos aquí... lo entrevistamos también... ...es decir que cambia, está cambiando... ...igual que cambian las, las texturas... ...que son mucho sí. más ligeras... ...que un hombre puede ir perfectamente... ...sin que se note nada... ...y tienen... Su derecho como a taparse una ojera, un granito o lo que quieran camuflar de su físico como nosotras. Oye, acaba de estar aquí el consejero de, de turismo, Víctor. Eh, decía que Ceuta está de moda y yo, después de esta entrevista, voy a añadir que Ceuta está de moda en el mundo de la moda. Sí. <laughs> Porque ya, bueno, ya sois tres, de lo que ha salido en esta conversación que sí, os dedicáis hay a... mucho arte y es verdad que, que no sé si es por la luz, por lo, pero que sí, que, que hay personas que tienen mucha sensibilidad y luego hay que ser también un currante, yo estoy segura que Víctor es un currante, que nadie te regala nada y que nunca hay que saberse más que nadie y que hay que seguir estando al día y también yo apuesto porque las profesionales en Ceuta eh, sigan formándose y sigan aprendiendo y, y nosotros yo estoy totalmente siempre metida en las redes sociales porque creo que nos abre un mundo que bueno que no todo no se sabéis yo yo aprendo muchísimo en las redes sociales muchísimo y gente como él para mí es un orgullo uh -huh. eh, víctor sí. y, y tus referentes cuáles son tienes alguno a nivel de maquillaje sí claro te refieres no como alguien que me inspire sí. pues la verdad que tengo, tengo muchísima tengo muchísima gente todos son, casi todos son más extranjeros, porque el maquillaje es un poco para soñar. Yo hago suelo hacer un poco más cosas de, de belleza, pero por ejemplo hay una, hay una chica que se llama, bueno, una señora que se llama Val Garland, que, que me encanta, me encanta verla y es la que, bueno, hasta hace muy poquito trabajado muchísimo tiempo con Mac y ahora es la que lleva toda la, todo lo que es el visual de L'Oréal. Eh, ella, si no me equivoco, que, creo que es de UK. Ella me encanta. Luego hay gente muy anónima que hace trabajos increíbles gente como dice va muy muy joven súper talentosa que sigo que al igual los nombres no, no, no suenan pero que sí que me que me que o sea que a mí me inspiran mucho o Tom Peche que ha sido eh, un maquillador eh, de París muy muy importante y con él tuve por ejemplo la suerte de hace una ahora hace dos años que tuve la suerte de estar con Mac en París Alta Costura y hice que para mí eso fue un sueño hecho realidad <laughs> por todo el tema del tejido ya no era el maquillaje ya era el, el tejido y cómo, cómo realmente eh, eso te hacía soñar fue además al lado de la Torre Eiffel entonces el sitio era espectacular el, el key artist key artist se le suele llamar a, la, a las personas que te que dirigen un desfile no y te enseñan cómo qué es lo que tienes que hacer y para mí son algunas de las personas que, que me inspiran la verdad pero sinceramente de cualquier cosa eh, inspiro o sea yo me inspiro estoy con los chicos trabajando algo en tienda y de pronto alguien te dice oye mira pues si haces esto de esta manera y digo eh, pues lo voy a probar y al final te das cuenta que luego lo coge o no, o sigues con tu forma. Y, y hablando de probar, y esta pregunta va para los dos: ¿eh? Eh, probar y probar y probar. Eh, ¿Nos ¿no volvéis locos entre tantos productos? Eh, poco, sí. Miles de productos para cada cosa, diferentes. ¿Nos ¿No volvéis sí. locos probando todo y luego memorizando para qué sirve cada cosa como queda cada cosa? Estaba para los dos. Bueno, que conteste, Víctor. Sí, claro, Bueno, claro. Víctor lo tiene más fácil porque él, de momento, se, se, se reduce a una marca, ¿no? Sí. Imagino. Víctor, ¿o no? Pero... Bueno, en mi día a día trabajo con más, pero luego sí que es verdad que mi, en mi neceser personal, o sea, yo tengo ciertos productos que son top de otras marcas que me gusta probar. Porque al final también creo que es importante probar otras marcas, porque si no me quedo con lo... O sea, si solo me quedo con lo que trabajo, voy a tener poco criterio, ¿sabes? Entonces, yo sí que es verdad que me gusta probar eh, productos de otras marcas un poco para comparar, para ver. ¿Que La mayoría, el 95% de mis maletines más, pues sí. <risa> <risa> es y, más. Y, y escúchame, Pero... en tu neceser personal, ¿qué, qué básicos hay? ¿Qué, ¿Cuáles son los más de tu, pues de tu mira, neceser en este personal? personal? Además, yo que viajo mucho, lo tengo bastante pequeñito. Yo siempre llevo, me cuido la piel con serum, siempre llevo serum, Advantage Reaper de más, que <laughs> es como muy conocido utilizo una crema bueno desde que estoy en Madrid toda mi vida tiene la piel grasita pero sí que es verdad que hay como el clima es mucho más seco utilizo una crema que es como tipo agua que ahora mismo estoy utilizando una que es de pues de Lamer, una, la Mer la crema de la Mer que es una muy finita y luego sinceramente a mí me gusta no me gusta mucho maquillarme la verdad que no, no lo suelo hacer pero sí que es verdad que si tengo una reunión o tengo, o tengo algún curso que da un poco más importante pues sí que siempre llevo eh, una base que tenemos que se llama face and body que es muy 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 ligera entonces me la pongo en toda la piel y simplemente lo que me hace es quitarme un poco la rojeces, pero no me siento la piel cargada ni nada. Y luego cojo un poquito de polvo translúcido para la zona central, me peino un poquito la ceja y listo. Eso es, un poco, eso es lo que está en mi necesidad. Evidentemente, cepillo de diente y todo lo demás, pero a nivel de maquillaje y cuidado, a nivel de maquillaje y, cuidado y eso. Bueno, y siempre llevo también un limpiador, un limpiador en jabón. Por, cuando llego a casa, no es necesario estar maquillado para limpiarse la cara, entonces, aunque no me maquille, sí que por la mañana y por la noche siempre me, me, me limpio la piel y, y luego me la iré plato. ¿Y Eva García Barroso se vuelve loca entre tanto producto? <laughs> eh, al final sí que nos gusta probar todo, pero luego yo creo, no sé si, si Víctor lo comparte, que nos quedamos con nuestros básicos. Eh, de siempre, decía, a mí me gusta probar todo, pero al final vuelvo a los básicos y no cambio. ¿Y me... cuáles son los básicos? Los básicos yo tengo ¿Es Sí, de los edad? básicos yo siempre digo que dando con tu buen corrector de ojera... un buen corrector, una prebase y una base de maquillaje. Yo utilizo un colorete en crema en barra de Chanel que me encanta, porque cuando lo disuelves en la piel se convierte en polvo y yo creo que que teniendo tus básicos, a mí, por ejemplo, yo soy adicta a un corrector y, y me gusta ese corrector y me cuesta mucho cambiar lo pruebo pero al final vuelvo uh -huh. no sé si a Víctor le pasa igual pero a mí me cuestión de hábitos no Víctor sí cuestión cuestión de hábitos efecto es, es pero yo lo que sí que me gustaría porque tampoco me gustaría dar como algo confuso y es sobre todo para, para las chicas que nos estén escuchando las mujeres no uh -huh. que aunque nosotros somos, seamos maquilladores y nos encante el probar o sea yo si sí te enseño en mi dormitorio que está al lado tengo dos estanterías inmensas uh -huh. con cajas de labiales iluminadores 10.000 polvos a veces digo, ni en siete vidas de maquillador que haga hasta esto, o sea, me, o sea, no lo, em... lo que no quiera me lo manda. Yo lo pruebo todo. Entonces, lo que, lo que sí me gustaría transmitirle a la gente es que muchas veces no se necesita ni una ni, un, ni una manta de pinceles con 50 sí. pinceles, ni 36 productos. Como ha dicho Eva, yo creo que con, con cuatro productos básicos, o sea, un poquito de corrector que te ilumine la mirada, una máscara de pestaña, algo de colorete como ha dicho ella, que te dé un poquito de luz, que te dé esa sensación como de viveza y algo en el labio ya estaría listo. O sea, yo no... Claro. Tampoco te gustaría que la gente pensara que necesitan sí, sí. 30 productos y 200.000 brochas porque la realidad es que no todo el mundo tiene ese tiempo. Sí, Víctor, eh, yo te escucho y también la escucho a ella que acaba de decir lo mismo, pero el caso es que cada jueves viene por aquí presentándonos productos nuevos. Claro. Eh, 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 y luego, de la misma manera que tú, eh, ponéis al día como tres o cuatro fotos en las redes sociales presentando productos claro. nuevos y recomendados todos. Entonces, claro. ¿con qué nos quedamos? Bueno, porque yo creo que al final, como un poco nuestra misión también es un poco transmitir y hablar de lo, que de, de lo que estamos contando y a lo que nos dedicamos, muchas veces los productos son los mismos, le cambian el formato, entonces a lo mejor para ti es más fácil la barra y para mí es más fácil por lo menos con el dedito y a otra le gusta el polvo, pero al final, o sea, todo está intentado. O sea, quiero decirte, no hay nada que tú digas de pronto, uy, la revolución, bueno, puede gustarte más, Pues, yo lo veo mucho, ¿eh? que se lanzamos un producto y a los tres meses el producto voló, porque de pronto se ha puesto, ah, por ejemplo, el cushion este, el, el típico producto que... Eh, eh, estrujas con la esponjita y sale hacia arriba, sí. pues yo qué sé, pues a lo mejor las americanas o las londinenses que se retocan a cada momento es perfecto, pero la realidad es que la mujer española se maquilla por la mañana, algunas se retocan, pero la gran mayoría, yo no me la encuentro en el metro retocándose, ¿sabes? No hay tanto ese concepto de belleza de me retoco cada dos horas. Sí. Entonces hay productos que bueno pasan a la historia, se prueban, se testan, porque al final es una industria y tienen que mm. probar cosas nuevas. Claro, Pero o sea, la marketing realidad, yo creo... puro, marketing. ¿Eh? Marketing puro. puro. <laughs> Víctor, por mi parte, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si quiere decirte algo más. Pues yo, igual que muchas gracias y que estoy encantada de, de haberte conectado. Y gracias a, y que sigas trabajando igual de bien. Un besito guapo. Muy ya te seguimos buena. desde aquí, desde, desde Ceuta Echa. y tus pasos y pendientes también de tus consejos de marketing. Y que Echa. cuando Echa. vuelva a Ceuta Echa. lo Echa. tendremos Echa. aquí sentado en el plato. Por supuesto, aquí tienes tu casa, visa. Genial, muchísimas gracias por invitarme, y nada, un placer. Un besito muy grande y a Eva por, porque sin ella no. no bueno. <laughs> un besito, un besito. Gracias. muchas gracias. 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 gracias a ti Eva, gracias. Qué majete, qué majete. Sí. Víctor Maresco, síganlo en el Instagram y pueden seguirle sus pasos y todos los consejos de belleza igual que Eva GB, Eva García Barroso. Así que con este consejo nos despedimos. Mañana tienen una cita a la misma hora. A eso de la 1 y 5 de la tarde aquí, en el Paseo de la Televisión Pública, Radio y Televisión Ceuta. Muchas gracias y que pasen muy buena tarde. Hasta mañana.